ese sector oligárquico burgués, representados en la MUD, ellos no les importa nada lo que sea legal o no. Ellos lo que les importa es la realidad virtual que ellos puedan construir para engañar a nuestro pueblo, para acrecentar la campaña psicológica contra nuestro pueblo, para que se sienta arrinconado ese pueblo. Eso es lo que ellos buscan. Es una guerra psicológica que están realizando contra nuestro pueblo. Y utilizan el más mínimo subterfugio para, en esa campaña tendiente a crear esa guerra psicológica. Sabemos que es una oposición arbitraria, soberbia, engañosa, mentirosa, ha cumplido con los requisitos, las normas establecidas para la entrega de esas planillas y puedan cumplir con ese propósito que ellos tienen. Claro, pero tampoco nosotros creamos que ellos lo único que buscan es llenar esa planilla. No, ellos están utilizando todos los medios, toda la forma, todos los caminos, toda la vía para que todos vayan a un embudo donde hagan posible ese cóctel que hablamos ahora, donde se creen todas las condiciones para salir del gobierno que encabeza el presidente Maduro. La recolecta de firmas es solamente un aguaje donde ocultan los verdaderos planes que tienen para la confrontación social. Nosotros eso lo conocemos. No olvidemos nunca lo que fue ya hace dos años, febrero, marzo y abril, donde llevaron realmente a que varias ciudades del país colapsaran con un buen número de víctimas fatales. Hacia allá es que ellos marchan. Eso de las planillas, que no me la entregan, no. Eso es para ocultar los verdaderos planes que tienen de agresión contra el proceso venezolano.